Esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio: fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches. Saludos desde Radio Barán, saludos desde Polideportivo en este último día del mes de abril en el que afrontamos pues, una de las últimas jornadas de la temporada. En algunos ya con el punto final y en otros pues, todavía con mucho en juego. Esta noche vamos a hablar sobre todo de fútbol de preferente y lógicamente también tendremos que hacer mención especial a lo que en la jornada de ayer fue la otra cara de la moreda, a la decepción que eh, se vivió en la final de balonmano cadete femenino. Pero bueno, eh, habrá que pasar página y como siempre se suele decir, aprender de los errores. Comenzamos. Y es que, como les decía, dentro de un gran fin de semana, en cuanto a resultados se refiere en nuestro fútbol, hay un partido por la trascendencia que llamaba poderosamente la atención la victoria de la Barán en su visita al Cantarilla y esta noche tenemos con nosotros a dos de los protagonistas en la mañana de ayer en el Ángel Sornichero a mi derecha Juanqui buenas noches buenas noches Andrés a mi izquierda Nico buenas noches también buenas noches bueno dos jugadores que ya nos han visitado en más de una ocasión que con los que hablamos bastante a menudo de lo que es la trayectoria del equipo y bueno en principio pues vamos a usar un poquito y que nos contéis cómo fue ese partido de, de ayer eh, el hecho de que Michael la alcantarilla dos goles, no sé si mm, se puede entender como que saliste un poco dormido al terreno de juego o que ellos también se la jugaban. En fin, eh, que, que aunque se juegue contra los equipos que están en la zona baja, no es fácil, ¿no? Sí, eh, se está jugando el descenso y, y igual que nosotros no jugamos eh, la bichuela por arriba, ellos también se la juegan por abajo. Y bueno, pues ellos en casa salieron fuertes. Hacía bastante aire también, tenía el viento a favor en la primera parte, y bueno, la primera media hora eh, sobre todo la segunda jugada se llevaban todos los rechaces, iban con más intensidad ellos, y bueno, tuvieron suerte también eh, en los goles, porque tiraron dos veces en la primera parte, no tuvieron más ocasiones, y nosotros tuvimos tres, cuatro ocasiones para haber hecho gol, pero bueno, no tuvimos, no tuvimos suerte. Y luego por la segunda parte fue totalmente diferente. Fue otro partido. Pero la verdad, Nico, que remontar un, un 2-0, cuando a la media hora te ves con ese marcador en contra, sabiendo la necesidad que hay después de, de, del resultado de la semana anterior, hay que, hay que hacer un ejercicio de, de, de concentración, ¿no? Sí, la verdad que creo que es el primer partido que remontamos 2-0 esta temporada, no, no lo sé. Pero bueno, se nos puso el partido en contra, Uf, partido en campo de esos, eh, muy trabado. Eh, tampoco tuvimos nosotros tuvimos una o dos ocasiones en la primera parte pero tampoco estábamos cómodos luego la segunda parte pues nos salimos ya de otra manera y fue un arroyo eh, pudimos golear con, con más goles la verdad por cierto el, el partido lo jugaste en el campo de que está junto al, al pabellón fausto Vicen o en, en otro que otro no, en eso no el, el, en, el... en eso que hay una pista de atletismo y tal campo más nuevo campo muy frío el mm. campo, creo, recuerdo este año con menos espectadores De, de, de la preferente Además a las 11 de la mañana es si A comprar, ¿no? Sí. La Levine, de, la Levine? Sí, de Bueno, recordemos que El Barán salió de inicio con David en portería Carrillo, Morote, Fran eh, Iker, Darío Esaú, Pablo, Nico, eh, Juanqui Y Omar, la verdad es que también hay que reconocer Que había bajas, bajas importantes Sobre todo en la zona defensiva Y había que reconstruir el equipo Y a veces no es fácil, ¿no? Sí, la defensa, como bien has dicho, teníamos ahí tres bajas importantes, pero, pero bueno, al final todos queremos jugar, como siempre decimos, aunque sea de portero. Y, y bueno, se notó en ciertas partes del partido que realmente había gente que no jugaba en su posición, pero bueno, tiramos de casta, replanteamos de nuevo el partido. Eh, dijimos o planteamos la segunda parte en torno a cómo había sucedido la primera, eh, la segunda jugada, entrar por banda y da, y bueno, al final el descanso no valió para mucho, no, no hicimos una piña y en la segunda parte salimos por ello y bueno, y al final eh, pues conseguimos remontar el partido. De, de hecho, eh, cuando alguien pueda leer los cambios del partido o la ficha de, del encuentro, pues puede pensar... Que, que en el descanso eh, Ico realizaba un cambio defensivo sí, sí, sí. Salía al terreno de juego Chorla, Se marchaba Omar sí. Supongo que eso haría que Carrillo adelantara su posición Pero eh, eh, yo cuando lo leía ayer tarde Me recordaba un partido de Champions De esta temporada precisamente La remontada de, de la Juve ante, ante el Tottenham en Londres sí. Que prácticamente el entrenador de la Juve Hizo algo parecido ver, Iban bien. perdiendo y, y cambió a un centrocampista Por el lateral derecho Y con ese cambio táctico Cambió totalmente el equipo. A veces, no por haber más delanteros en el campo o por haber más jugadores en teoría de ataque, sí. eh, se tiene más dominio, ¿no? Bien, bien es cierto que con un solo retoque eh, en, un, en un equipo te el partido totalmente. También es cierto que Carrillo, un jugador atacante, empezó de lateral el partido y la verdad es que luego eh, en ataque... Carrillo hay que reconocerle la voz, la, la voz que está haciendo este año. Que Oye, se deja... El pasado domingo, la verdad es que era el jugador que más peligro estaba creando también sí, en el partido ante el la Lama. ¿no? Sí, y en muchos partidos más, y es que no ha empujado a los jugadores de ataque a la presión, a, a la fuerza que muchas veces necesitamos. Y pues, sobre todo en la segunda parte de esta semana, lo notamos. También bastante. Bueno, y los goles que llegaron pronto en el minuto 6 de la segunda parte: 2-1 era la mañana de Nico, ¿no? Ya le hacía falta al chaval, ¿no? Estaba, sí. estaba preocupado con la sequía. Estaba, estaba obsesionado, estaba obsesionado, pero nada, le faltaba eso, un partido que me diera algún gol, coger confianza, atrás y, y esto son rachas, como los voladores son rachas y, y bueno que siga ahora y que, que, que te, claro ¿no? que termine bien la liga y cuando terminemos la liga a ver dónde estamos y, y que siga con la racha. Eh, en el minuto 63, es decir, eh, 12 minutos más tarde del de, de primer tanto, llegaba el segundo, gol de penalti, aunque en el acta no, oh, no, 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 lo, no lo refleja. Eh, mm. Ya la pasada semana pasó con el gol de la lama de Navarra, y ahora eh, también error del árbitro. Bueno, Nico, eh, un momento crucial, ¿no? Porque era un partido importantísimo y, y había que acertar, pero hemos visto alguna que otra foto y parece que, sí, la verdad que, es que... ejerciste de Omar. ¿no? <laughs> sí, ¿no? sí, sí eh, de hecho, <laughs> este año ha sido... En cuanto a los penaltis, nunca, solo había fallado un penalti en mi vida, solo uno, y este año ya los dos anteriores que había tirado lo había fallado. Y esta semana otra vez lo fue un penalti cometido sobre mí y sin duda fui a, a, a poner el penalti y nada, por pues transformar el 2-2 fui a asegurar. En esta ocasión fui a lanzar al centro de la portería para pa que no hubiera ninguna duda. Pero bueno, muy bien, la verdad que me vino bastante bien. Bueno, y en el minuto 76, el 2-3, se completaba la remontada. Lo que decíamos al principio, por mucho que pienses que el equipo rival está en la zona baja o que puede ser fácil eh, remontar un 2-0, tiene su mérito, ¿eh? Hombre, ya un 2-0 es un resultado muy favorable para un equipo y más en casa. Y sobre todo moralmente para el otro equipo, el que va perdiendo 2-0. Pero bueno, sabíamos que si salíamos la segunda parte y enchufábamos un gol eh, a los primeros minutos, pues... Había, habría partido y así fue. Bueno, a los seis minutos de la segunda parte metimos y ya pues enseguida empezamos y se veía en el se campo. En o sea, es que se veía en el campo que íbamos a remontar porque, porque son estos partidos que dice van a remontar, porque es que se veía. Y así fue, obviamente ellos tuvieron ocasiones para ver más partido, tuvieron una contra y tal que también pudieron matar el partido, pero, pero al final pues bueno, pues, conseguimos remontar y esto fue un, un chute de, de energía y de moral para, para el equipo para ver que aunque estemos en situaciones adversas pues podemos si somos nosotros podemos darle la vuelta a cualquier marcador y ganarle a cualquier equipo, como ya hemos hecho. Para terminar con los datos del partido, en el minuto 85 Marcos sustituía a Pablo y ya en el 89 Juanqui dejaba su sitio al chaval del juvenil, a José. Eh, bueno, pues un poco también para, para parar un poco el partido, era de lo que se trataba, ya que tampoco había demasiada más opción en el banquillo, porque aunque estaban Álvaro, Gili y, y pues poco más, y nada más. Eh, y posteriormente el, el suplente. suplente, David uh -huh. David Fernández. Eh, era una situación, era una situación complicada. Eh, según el Asta, también tres cartulinas amarillas a Juanqui, a Darío y a Fran. Creo que ninguna de las tres supone sanción de cara a la próxima semana, que es importante, ¿no? Recuperar jugadores y no perder. y no perder efectivo ahora en estos dos sí, partidos. Es verdad, y la gente no sabe cómo estamos semana tras semana. Ahora mismo tenemos muchas bajas Estamos entrenando con pocos jugadores. Y. Este final de liga debería debería no hacerse muy largo. Porque con pocos jugadores la plantilla. Somos muchos, pero por temas de trabajo, lesiones. Enfermedades, pero al final te encuentras con un partido con 3 de 14 jugadores y tienes que afrontarlo como puedas. Lo que está claro es que en esta categoría, y lo que está siendo durante toda la. prácticamente durante toda la competición, si exceptuamos al Ciudad de Murcia que desde que alcanzó el liderato toda la segunda vuelta tiene una ventaja muy cómoda. Eh, la pelea es constante por entrar entre los seis primeros, por ser segundo, por mejorar lo posible. Y. Lo que una semana parece negro, a la siguiente parece blanco. Eh, hace siete días yo comentaba aquí que, que el ascenso directo estaba prácticamente descartado, y hoy haces cuenta, y no son las cuentas de la lechera, y puede ocurrir absolutamente de todo. Esto, esto cambia de una semana a otra. Al final, como dices, hay gente, equipos que se juega al descenso, que, que juegan contra gente que se juega al ascenso, y al final, pues, son partidos que te, en teoría son más fáciles y al final se, se vuelven en tu contra, ¿no? Y esta semana, bueno, con los resultados que, que se han dado, pues aspiramos todavía a ser segundo, cuando la semana pasada parecía algo que, impro, impro, improbable e imposible. Pero bueno, esta semana, este, el fin de semana próximo, juegan los dos los dos segundos contra tercero y nosotros podemos... Si ganamos nuestro partido, pues arañas, puntos y, y alguna posición. Bueno, vamos a recordar los resultados de esta semana. Nos centramos en los equipos de arriba y vemos lo que nos queda. Eh, jornada 32, Alama 3, Algar 1. El Alama que parece que ha cogido guerrerilla, ¿no? Después de, de, bueno. de, 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 de... La verdad es que aquí demostró un equipo sólido, sí, un equipo sí. solvente y que sabía a lo que jugaba. ¿eh? De hecho, nosotros le hemos hablado y... Preferimos que no entre en playoff Porque estamos viendo que otra vez han cogido, han, cogido han cogido la forma que tenían al principio Y, y en un duelo de playoff Sabemos que sería un contrincante bastante duro eh, Molina 2, Abanilla 3 Partido sin trascendencia para la zona alta Balsicas 1, Cartagena 0 Juvenia 1, Esparragal 1 Racing Murcia 1, Mazarrón 4 el, Aquí el Mazarrón no se dejó sorprender uh -huh. Desde el primer momento marcó las diferencias Olímpico 1, Bullense 1 eh, yo la verdad es que tenía la sensación de que, de que el olímpico eh, en los dos partidos que tenía en casa frente a bullense y esparragal en la última jornada en alguno de ellos podía perder el punto y así ha sido ya no 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 es fácil tampoco aunque aunque el bullense no se jugara nada no pero pero a veces también quitarse presión pues, le viene bien al equipo pues bullense no se jugaba nada salió a divertirse salió a jugar a competir y mira pues se lleva un punto igual si hubiera jugado algo y no hubiera no hubiera logrado nada el Ciudad de Murcia 3, Jumilla 3, era otro partido que era festivo para, para el equipo del Ciudad que ya es campeón de la preferente y está previsto para mañana a las 12, también es importante, el Plus Ultra Alquería. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el equipo de, de Llano de Brujas es actualmente sexto clasificado, será el rival de la Barán en la última jornada, actualmente tiene solo dos puntos de ventaja sobre la Lama, pero si mañana consigue la victoria ante el Alquería que está al borde del descenso, eh, eso le daría 5 puntos de ventaja con 6 en juego, con lo que puntuando el próximo fin de semana estaría metido en el playoff y en el último partido no se jugaría el todo por el todo. No sé qué preferís vosotros, por lo que estaba diciendo Juanqui, que se le esté jugando o que esté con la tranquilidad de que ya lo tiene, lo tiene esto? No, sin duda. Mañana, sinceramente, yo prefiero que gane por el otro. Que gane. Sí, que no es lo mismo eh, Llegar sin jugarte nada al último. Gol. Ya sabiendo que el sexto puesto, ya pensando en los playoffs, play sobre puede todo pensando en opciones, puede sí. pensar en lesiones, ¿no? sí. eh, eh, quizás sea supuesto. mejor que mañana. Mañana somos del Plus Ultra, sí, <laughs> en y, principio. Y más bueno, sobre todo también porque el, el alarma al el que se puede meter, y bueno, después de la victoria que, que consiguió aquí la semana pasada, pues también nos no hace un poco dudar contra ellos cómo estaríamos. No sé, yo creo, yo prefiero también el Plus Ultra. Bueno, jornada 33, el próximo fin de semana. Tenemos un Abarán-Molina, eh, el Molina que también se ha desinflado, ahí hubo una jornada en que parecía que parecía podía que meterse, ganchar, pero... Pero... Algar alcantarilla en teoría el Algar lo tiene relativamente sencillo porque además juega en casa, e indudablemente el partido que comentaba ahí, Mazarrón-Olímpico de Totana. El tercero frente al segundo clasificado. 60 puntos tiene el Mazarrón, 62 el Olímpico y el Abarán 59. ¿Qué significa esto? Que como antes decía Juanqui, sea cual sea el resultado, si el Abarán logra la victoria en casa, como mínimo el lunes que viene será tercero y tendría la posibilidad de ser segundo. Porque eh, el gol a ver es que con el Mazarrón lo tenéis ganado. Sí. Y el bolaveraje con el Olímpico de Totana, prácticamente también, porque está empatado, ¿no? Empata, sí. eh, se empataron los dos partidos. Sí, el claro. Olímpico tiene más 18, el Lavarán más 25, hay 7 goles mm. de diferencia. Mm. Eh, si se le da alcance, es porque eh, pierde un partido, entonces ya es no, casi ya, imposible ¿verdad? que ganara sí. eh, que 10, 12, 15, 0 el otro sí. partido, ¿no? Sí. Si empatáramos más puntos con el Totana, el bolaveraje sería nuestro y, y, y ganaríamos también esa posición. Entonces, quizás. Tampoco es tan rocambolesco lo que debería pasar esta semana. Puede ganar perfectamente el Mazarrón esta semana Ciudad de Murcia. Y ya nos colocaríamos, a, perdón, al Nos colocaríamos terceros, pero antes de Totana. Y la última jornada el esperaríamos de un, el al ciudad. menos un empate con la Ciudad de Murcia. Esperaríamos el Mazarrón en la última jornada. Mandaré, mandaríamos a Jonás, que es socio del Ciudad de Murcia, sí, que también de que borrano, que apoye, <laughs> claro, que sí. le diga a sus chicos que no se pueden dejar. No solo <laughs> tenemos que centrarnos en nosotros mismos, ganar esta semana, ganar los dos partidos que nos quedan y, y luego a sí, ver porque, qué esa pasa. Es la clave, ¿no? porque al final si tú fallas puede el otro equipo puede hacer lo que quiera que la clave es ganar y la clave es ganar claro es la luego. clave es ganar ya sabemos que si ganamos esta semana subiremos un puesto y, y bueno, y tendremos más posibilidades en que pase algo en la última Porque jornada. Porque cuando, cuando menos, además, eh, el hecho de ser tercero, yo lo vengo comentando en las últimas semanas, aunque no se consiguiera el ascenso directo, siempre queda esa opción, como ocurrió en la temporada anterior, de que al final el tercero mm. pueda ascender de oficio por ascenso y descenso. Eh, no obstante, el, yo como futbolista no quiero ese ascenso, que ya he tenido ya dos ascensos así y no lo he disfrutado. Luego, enterándome... En mi casa hemos ascendido, no es lo mismo. Entonces yo quiero ser tercero para jugar los play Si no fuera segundo, no quiero, lo quiero, quiero los play en casa. La vuelta en casa y ganar en el campo con nuestra afición, por supuesto. Bueno, y, y en general, cuando estamos llegando ya a final de temporada, ¿cómo podéis valorar tanto uno como otro esta temporada de vuestra vuelta al club? ¿Cómo ha sido esta temporada en Preferente? ¿Qué es lo que, lo que más destacaríais? Bueno, sobre todo yo por mi parte, bueno, después del año pasado que sí que no, no jugué, pues este año volví sobre todo porque me gusta mucho y porque pues podía, el trabajo me permitía también compaginar el trabajo y el deporte. Y, y bueno. Al final, pues un año que parecía que iba a ser de permanencia, de, de establecer el equipo en preferente, pues se ha convertido en un año en el que no hemos abandonado los, el, el, los puestos de ascenso y, y de playa. Y al final, pues disfrutando mucho con la gente, la implicación de la gente y que se deja la vida, Eugenio. Y al final, pues bueno, pues creo que la valoración es muy positiva. Se logre lo que se logre, yo creo que, que el año es positivo 100%. Nico. Yo, según lo que te has preguntado, que has preguntado lo que más destacaría, yo sin duda lo que más destacaría es, de nuevo, la ilusión que ha recobrado el, el pueblo de Abarán por, por el fútbol. Que hacía, de verdad, años, años y años, que no se veía a la gente por la calle, en, cual, en cualquier esquina, hablando de, del partido del domingo, de los jugadores, la gente sube con ilusión. Y, sobre todo, destacaría eso, lo que hemos conseguido este grupo, de... Gracias a que hemos vuelto también muchos jugadores de casa. Claro que, que es la importante, gente ¿no? El mm. tema vuestro, el tema de pobera, sí. de tu hermano, incluso Javi, aunque esté en el churra el tema de que, de que, de que hayan vuelto jugadores que... Mm. Eh, bueno, Se ha que, formado un que grupo... Que un cierto apego, un cierto cariño de, de, sí. de la gente, ¿no? Del público. ¿eh? Por supuesto, eso ha sido muy importante y, y nosotros la verdad hemos formado un grupo muy bueno dentro de, del vestuario. No ha habido ningún problema durante la temporada y estamos fuertes para, para lo que nos viene por delante. Que, Pueden ser dos semanas o puede ser un mes y medio. Todavía. La cita importante, eh, clave, eh, porque ahora lo es cada partido. El próximo sábado, parece que me dijo Emilio Gru que al final será Emilio eh, el partido. Domingo o la sábado, mañana, si no, domingo, domingo no la a las once y media. Final, y domingo a las once y media. Mm. Proble problema coincide con las comuniones. Las comuniones. Domingo hay sí, sí, muchas comuniones. No sé cómo responderá el público esta semana, supongo se notará. Bueno, pues algunos tendremos que Pero, enviar, enviar emisarios a las comuniones <laughs> a acudir primero al fútbol y después sí. ¿no? claro, sí. hacer doblete. No, 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 no ha permitido el Molina jugar partido de el sábado. El así que solo por eso eh, tendremos que ir a ganar el domingo. <laughs> claro, no. ahora ya. Bueno, eh, Nico, una cosilla más fuera del de, 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 de equipo. Eh, Las bases, hace un par de semanas, o la semana anterior, estaba aquí tu hermano como representante, como máximo representante del Club Deportivo Barán. Y ya, bueno, recordaremos los resultados de este fin de semana, que han sido bastante buenos, pero lo más importante es que, que la, la 2018-2019 está en marcha ya, ¿no? Sí, bueno, ya la 2017-2018 se ha pasado bastante rápida, ya ha acabado todo, la verdad, en general. Todo eh, en la línea ha sido todo positivo. Y, y bueno, pues ya pensando en la siguiente, este año quizás no ha habido eh, lo comentó mi hermano. El mejor equipo tal vez ha sido el de Ike, el Alevín ha, ha sido el que más ha destacado. Pero bueno, pues hemos no, pero aprendido. Al final, por ejemplo, el equipo cadete eh, eh, veía hoy la clasificación y a falta de la última jornada, o sea, cuarto, está cuarto. Sí, está cuarto. También está ha hecho muy buena temporada el equipo de, 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 de mantenerla ahí. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y nada, pues en líneas generales... Mmm, y con muchos chavales de primer año. Sí, sí, es, es un grupo bastante bueno y bastante grande que esperamos que en las futuras la futura campañas de Alegría al Pueblo de Abra. Está claro como estamos diciendo que además lo, lo, durante estos últimos meses lo hemos repetido, y se hemos sido un poco cansinos, que el tener el césped artificial en el polideportivo debe suponer al final, con el paso del tiempo, un salto de calidad en el fútbol en ¿eh? Navarra. Claro, vamos, la base es importantísimo. Un campo de césped artificial en el que te permita entrenar, los niños suben con más ganas. Eh, el equipo serio también estamos entrenando y Estamos súper a gusto, porque al final, pues bueno, pues. No hay pozos, no hay nada que no te permiten entrenar bien. Y bueno, un campo así, una instalación mejorada, pues al final yo creo que un salto de calidad para, para, el, para el club como en, al completo. Bueno señores, pues aunque Polideportivo, por cuestiones del trabajo, eh, terminará dentro de un par de semanas justo cuando termine la liga regular, esperamos que lo podamos, no, yo espero que yo espero que ese día ya podamos celebrar aquí el ascenso directo <laughs> y ya dejarnos de más historias, pero si no, bueno, estaremos pendientes también de, 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 ese, no. de ese final de temporada. Si llegamos muy... a los playoffs entonces nos dejarás solo antes peligro, Andrés, y tu apoyo siempre es muy importante. Bueno, aunque sean las noticias estaremos, <laughs> aunque lleguemos con, con el tiempo, con el tiempo cumplido, como, como, como los goles en el tiempo de descuento. <laughs> Bueno, pues muchas gracias como siempre por haber estado un rato hablando de fútbol y mucha suerte para los próximos partidos a ver si finalmente se logra ese objetivo que yo creo que hay sobre todo hay algún veterano que también quiere despedirse con, con Sí, ¿no es? que lleva tres años diciendo eh, que eh, se va a retirar cuantos, suena, eh, que no lleva tres años diciendo que campanas de, de que todos sabemos de portero pero algún jugador más que también se ha escuchado y esperemos que todavía le queden mínimo dos que lo a todos ellos porque se lo piensen de nuevo <laughs> pues muchas gracias de nuevo y mucha suerte para los próximos partidos muchas, muchas gracias, gracias Bien, pues vamos a recordar el resto de marcadores de nuestros equipos de fútbol y que fueron los siguientes en segunda autonómica Santomera 3 Olla del Campo Club Deportivo Hoya del Campo 2 una verdadera lástima aquí ocurrió todo lo contrario se adelantó el equipo que dirige Rafa Palazón con dos tantos de Alberto en la primera parte minutos 5 y 16 pero en el segundo tiempo el equipo del Santomera logró dar la vuelta al marcador hasta establecer el 3 a 2 definitivo y en cuanto a las bases pues en general una jornada muy positiva concretamente en categoría cadete, Club Deportivo Abarán 3, Caravaca 0, en el partido que se jugaba adelantado a la próxima jornada y que supone el final de la temporada para los chavales del equipo que dirige Jonathan Bastida, Johnny. En infantiles, Club Deportivo Abarán 5, Lorquí 0, una victoria también importante para los de Carpena, mientras que en Alevines, lo adelantábamos igualmente el pasado viernes, San Miguel B3, Club Deportivo Abarán 5. La única derrota en base fue la del equipo Benjamín que despedía la temporada en la final del sábado en el Polideportivo, el tanteador fue de Club Deportivo Abarán 1, Sangonera 3 y por último en Primera Pre-Benjamín, una victoria también muy importante, sobre todo para la moral de los chavales de los más pequeños, Club Deportivo Abarán 5, Jabal y Lañora 2. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y cambiamos de deporte para hablar de balonmano, lo que sin duda, como les decía, ha sido la cara amarga de este fin de semana. Y es que eh, teníamos todos depositadas, fundadas esperanzas en que el equipo cadete femenino consiguiera el triunfo, consiguiera el título regional, revalidara el título de la temporada anterior. Y es que es un equipo, es un grupo que está acostumbrado a ganar y que nos ha acostumbrado a ganar, a disfrutar con sus victorias. Pero el mundo del deporte tiene estas situaciones a veces tan crueles porque eh, bajo mi punto de vista lo de ayer no es solo perder un partido no es solo perder un título es la forma en que se produjo y que quizá pues ni el más aguerrido rival ni tu peor rival te puede desear una situación de ese, de ese tipo de ese calibre personalmente he seguido el balonmano durante muchísimos años desde finales de los 70, principios de los 80, como un simple espectador, después como informador, entre comillas, eh, también como delegado de campo, delegado de equipo, en fin, un poquito de todo. Y en los banquillos he vivido partidos con muchísimos nervios, al borde de un ataque, eh, sin lugar a dudas, sin parafrasear la película de Almodóvar, pero lo cierto es que eh, lo de ayer tiene su intríngulis. Recordemos que el equipo cadete femenino de la Asociación Abaranera, dirigido por Antonio García... Eh, había conseguido vencer en todos los partidos de liga regular, 24 puntos merced a 12 victorias en 12 partidos disputados y casi siempre de forma bastante holgada. Un equipo que había conseguido una ventaja de 6 puntos sobre el segundo clasificado, 7 sobre el tercero, eh, 13 sobre el cuarto, que fue su rival en semifinales y que claramente era el máximo favorito a obtener, a levantar el título de campeón regional. En la tarde del sábado se celebraban las semifinales, en la primera no hubo demasiado color, el equipo baranero, con muchísimas rotaciones, incluso con la aportación de todas las chicas infantiles que estaban en la convocatoria. Eh, <coughs> Logró una victoria incuestionable, a Baranera 27, Jumilla 6. Desde los primeros momentos se definió el partido. Y en la segunda semifinal, bastante más igualada, el resultado fue de Marista 20, San Lorenzo 15. Lo que demostró ya que el equipo de Cartagena era un conjunto mmm, que iba de menos a más. De hecho, en el descanso el resultado era de empate. Y en la segunda logró esa clara victoria frente al conjunto de, de Puente Tocinos, que ayer era un aliado más. No sabemos por qué, del cuadro cartagenero. En la final de consolación, en el tercer y cuarto puesto, precisamente San Lorenzo ganaba 29-22 a Jumilla, pues un poco mmm, siguiendo lo que se preveía en el guión. Y la final, pues acabó con el resultado de Asociación Habaranera 19, Maristas 20. Y la verdad es que mmm, conforme eh, uno va repasando mentalmente lo que fue el partido, pues extraña todavía más. Al descanso, el equipo abaraneño ganaba 11-6. Eh, Prácticamente doblaba en el marcador a su rival. A pesar de la doble de la defensa individual o doble individual que estaba eh, ejerciendo el cuadro de Cartagena. sobre las jugadoras más destacadas del equipo de Abarán. este lograba. Eh, abrir brecha en el marcador. con algunas deficiencias en ataque, pero en general mostrando una superioridad clara respecto al cuadro amarillo. Y en la segunda parte, incluso el partido comenzó con mayor tranquilidad porque las, eh, eh, las diferencias continuaban ensanchándose. Eh, creo recordar que hubo un 15-9 cuando prácticamente estábamos en el Ecuador de ese segundo tiempo. Pero a partir de ahí, el equipo comenzó a cometer errores: quizá por el cansancio, quizá por los nervios, un poquito atenazados, eh, quizá por esos marcajes individuales que no dejaron eh, llevar a cabo su, su juego habitual. Y por contra, el cuadro de la ciudad portuaria, pues se encontró eh, muy arropado desde la grada, muy apoyado también desde el banquillo, y vio que poco a poco iba cortando distancias, iba consiguiendo goles con relativa facilidad, mientras que las nuestras no tenían prácticamente ningún acierto de cara a la meta rival, con faltas en ataque, con señalización de invasión de la zona en algunas jugadas claras, muy bien llevadas por el equipo baranero, pero mal culminadas. En fin, una serie de circunstancias que nos llevaron a un peligrosísimo empate a 16. Parecía que el equipo de Abarán estaba totalmente hundido, parecía que las de Cartagena iban a ganar con incluso con holgura, pero no fue así. Sacaron carácter, eh, siguieron intentándolo y eh, siempre fueron por delante hasta el empate a 19, 17, 16. Empate a 17, ganando 18-17, ganando 19-18. Y tras el empate a 19 y tras perder un balón precisamente el equipo de Cartagena donde pudo ponerse por delante, eh, el banquillo local pidió tiempo muerto, pues lo más normal del mundo, para mmm, ensayar, para ver cómo se realizaba el último ataque a 39 segundos del final para intentar lograr un último lanzamiento que supusiera el gol de la victoria. De hecho el equipo lo realizó y encontró una posición clara de lanzamiento, pero no hubo acierto en el mismo, y quizá una cierta precipitación, lo que dejó 12-13 segundos al rival para que realizara la contra. En esa contra, golpe franco, balón por los suelos, pasan los segundos que quedaban, parecía que todo había finalizado, suena la bocina, tiempo a cero, lanzamiento desde más de 9 metros, la barrera con las 6 jugadoras de campo, e... Y ahí llegó la jugada clave, cuando menos esperaba. El balón que pasa entre los brazos del de bloque defensivo e incomprensiblemente se mete, entra en la portería de Abarán. Las de Cartagena, lógicamente, estallan de alegría y las nuestras y los aficionados, pues un poquito de tristeza. No era para menos, porque era la única ventaja que había tenido el rival a lo largo de todo el partido. Era la única vez que el equipo de Abarán estaba por debajo y era la única vez que no iban a ganar un partido en toda la temporada. Justo el partido final, justo el partido decisivo. Pero creo, sinceramente, que mmm, de estas situaciones también hay que sacar conclusiones. Puede sonar atópico, pero es así. Insisto en lo que decía al principio, que es un equipo, es un bloque que está acostumbrado a ganar y que volverá a ganar la próxima temporada, que volverá a ser el favorito con la mayor parte de las jugadoras en edad juvenil y muchas de ellas las que queden en edad cadete con aquellas que suben desde el infantil que también tuvieron ayer su aportación. Y yo no quisiera terminar el programa sin recordar a ese equipo a esas jugadoras que ayer fueron las protagonistas y que para nosotros siguen siendo unas campeonas, a pesar de que el título este año no se haya quedado en casa. Ellas son María Torres González, Carmen Morte Gómez, Gisela Marín Martínez, Natalia Fernández Martínez, Nuria Sandoval Gómez, Nuria González Vázquez, Ana María Molina Tornero, Irene García Pérez, Azul Morena Cabrera, Inés Carrillo Ortega, Cristina García Montoro, Patricia Ortega Morte, Marta Morte Gómez, Ángela Bellán Verdejo y Belén Jaén Martínez, sin olvidar a todo el cuerpo técnico, encabezado por Antonio García Molina, con la presencia de su segundo, con la presencia de Julia eh, López, eh, en fin, con toda eh, la estructura del club, que decir de Pepe Carayol, de José Moreno, de todos los que han estado alrededor de las chicas a lo largo de toda la temporada intentando eh, que llegaran a ese objetivo final. Pero esta vez no ha podido ser. Pero insisto, para mí personalmente, para la radio Barán, para el polideportivo, siguen siendo unas auténticas campeonas. Y ya para finalizar, dejando un poquito de lado este o que fue sin duda la cruz de la moneda en el fin de semana en fútbol sala. Tres resultados en nuestro rinconcito final El equipo de tercera división Que cayó goleado en Mula Puntarrón 8, Cieza Fútbol Sala 1 Todavía quedan varias jornadas para la finalización Y dos que ponían El punto y final a la liga Aunque todavía queda la copa En división de honor juvenil, Cieza Fútbol Sala 6 Cartagena 3, el equipo de Pascual Sánchez Que salva Con mucha holgura la categoría Y el Pozo 11 Pacote Bar 2, el cuadro charcutero Que campeón desde hace varias semana simplemente prepara su participación en el Campeonato de España donde intentará llegar a las rondas finales, donde intentará conseguir el título nacional, algo complicado pero que sin duda va a estar en sus manos nosotros con este comentario ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, esperando que aquellos que están disfrutando del puente puedan seguir haciéndolo que aquellos que tienen que intercalarlo con el trabajo pues también puedan disfrutar de la festividad de mañana, saludos desde aquí también a nuestros oyentes en la barriada de San José Artesano que sigue celebrando sus fiestas pese a las inclemencias meteorológicas aunque a ellos están acostumbrados todos los años y a todos como siempre pues muchas gracias por su atención y recuerden que el próximo viernes ya metidos en el mes de mayo volveremos dios mediante con todos ustedes en la siguiente edición de polideportivo gracias y hasta entonces